Dios nos permite. Primero, que los niños, niñas y adolescentes tengan mejor acceso a la educación, que podamos tener una alternancia segura para que cualquier persona, cualquier niño, adolescente o niña del departamento del Quindío tenga acceso a un internet para poder tener acceso a la educación. Lo que buscamos es que nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes sigan conectados con sus instituciones educativas desde sus casas y que estas herramientas faciliten la vida de estos niños para que sigan sus procesos educativos adelante.